¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Terminamos con esta edición los primeros seis capítulos del Quijote, en los que se puede ver, tal y como comentaba en el primer vídeo de esta serie, una unidad de sentido, en la medida en que estos seis capítulos representan una idea de Cervantes que quizá originalmente no pensaba ampliar. Una idea que está más relacionada con cualquiera de sus 12 novelas ejemplares que con la obra que terminó escribiendo en dos partes, en 1605 y 1615. Vamos, por tanto, con el capítulo 6 de Don Quijote de la Mancha, del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo. Mientras Don Quijote descansa y duerme, el cura le pide las llaves del aposento de Don Quijote a la sobrina y entra en él. La librería, como dice el narrador, hoy diríamos biblioteca, consta de 100 libros, 100 cuerpos de libros grandes y otros pequeños. Es decir, Don Quijote disponía de unos 125 o 150 libros en total, lo cual para la época era una estupenda biblioteca. El barbero va entregando al cura cada uno de los libros y el cura los va juzgando. De este escrutinio pueden desprenderse ciertas preferencias literarias de Cervantes, tal y como afirma el profesor Francisco Rico. Si en un principio hay la intención de echarlos todos al fuego, el cura entiende que quizás algunos libros pudieran salvarse. No obstante, tanto la sobrina como el ama pretenden arrojarlos todos al fuego, que se prepara en el corral de la casa. Sin embargo, el cura quiere asegurarse bien leyendo al menos los títulos, y eso es lo que finalmente llevan a cabo. El primer libro que toma el barbero es El Amadís de Gaula, el primer libro de caballerías que se imprimió en España, dice el cura, que finalmente salvan del fuego. También arrojan otros que están junto al Amadís. El segundo libro que el barbero entrega al cura es Las Sergas de Esplandián. Sergas parece ser que significa proezas. No está esta palabra recogida en el diccionario. Las Sergas de Esplandián es hijo legítimo del Amadís de Gaula, dice el barbero. Y así continúa el donoso escrutinio. El barbero va entregándole al cura cada uno de los libros de la librería o biblioteca de Don Quijote y el cura va formulando un juicio general en el que a veces también participa el propio barbero. Los libros que se salvan de ser quemados, por tanto, son estos. Los cuatro de Amadís de Gaula, de García Rodríguez de Montalvo. Tirante el Blanco, de Joanot Martorell. Palmerín de Inglaterra, de Francisco de Moraes, La Diana, de Jorge de Montemayor, La Diana enamorada, de Gaspar Gil Polo, Los 10 libros de Fortuna de Amor, de Antonio de Lofraso, El Pastor de Fílida, de Luis Gálvez de Montalvo, El Cancionero, de Gabriel López Maldonado, Tesoro de Varias Poesías, de Pedro Padilla, La Araucana, de Alonso de Ercilla, La Austríada, de Juan Rufo, El Monserrate, de Cristóbal de Virués, Las Lágrimas de Angélica, de Luis Barahona de Soto, y La Galatea, del propio Miguel de Cervantes. Y los libros condenados a la hoguera son estos: Las Sergas de Esplandián, de García Rodríguez de Montalvo, Amadís de Grecia y todos los del linaje del Amadís, Don Olivante de Laura, de Antonio de Torquemada, Florismarte de Hircania, de Melchor de Ortega, El Caballero Platir, que es atribuido a Francisco de Enciso Zárate, El Caballero de la Cruz, de Alonso de Salazar, Espejo de Caballerías, que es una antología, Palmerín de Oliva, de Francisco Vázquez, Don Belianís, de Jerónimo Fernández, La Diana Segunda, de Gil Polo, El Pastor de Iberia, de Bernardo de la Vega, Las Ninfas de Henares, de Bernardo González de Bobadilla, y finalmente Desengaños de Celos, de Bartolomé López de Enciso. Y
en esto consiste el capítulo del donoso escrutinio. La revisión de una lista de libros que en definitiva reflejaban el juicio crítico o los gustos literarios del propio Cervantes, solo que puestos en el contexto narrativo de Don Quijote de la Mancha. El capítulo 7 de la segunda salida de nuestro buen caballero Don Quijote de la Mancha empieza con el despertar de Don Quijote, a quien se lo oye gritar: «Aquí, aquí, valerosos caballeros, aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos, que los cortesanos llevan lo mejor del torneo». Pero lo que sucede en este y en los siguientes capítulos se irá viendo en próximas ediciones. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual de ESO, de bachillerato, de ciclos formativos y próximamente de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta próximas citas en las que continuaremos con otros aspectos de lengua y literatura.